quisimos hacer después de 2 años de pandemia que nos tenía aislados, quisimos visibilizar la problemática de los femicidios, a lo que agregamos también los transfemicidios, lesbocidios, travesticidios, porque todos somos víctimas de una sociedad patriarcal, machista, violenta, que bueno, desde la educación, desde el instituto, de la formación docente, pretendemos cambiar. Entonces, por eso estamos haciendo esta actividad. Falta muchísimo, pero recién justamente decía el regente del instituto que vamos haciendo un aporte desde el lugar en el que estamos y que a lo mejor las próximas generaciones tengan una vida más justa, sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos las que venimos padeciendo de la violencia por siglos. Con la profesora Analía Rosa, estamos en el cuarto año del profesorado de Lengua y Literatura y decidimos hacer una jornada, más que nada para visibilizar todos los casos que hay de femicidio. Tenemos unos afiches donde pusimos los códigos QR de todos los femicidios que hubo tanto acá en Las Heras como en Marcos Paz y en zonas aledañas y obviamente los más conocidos por el país también, lamentablemente. Se acercaron muchos a escanear los códigos eligiendo un nombre. También hicimos otros afiches en los que pusimos, si alguna vez sufriste algún tipo de violencia, deja tu huella con unas témperas para que todas las chicas que lamentablemente sufrieron algún tipo de violencia puedan dejar su marca ahí y hacerlo visible. Están todos los tipos de violencia, desde micromachismo, violencia económica, simbólica, física sobre todo, pero la realidad es que lo que más nos interesa es ir cambiando esas masculinidades y ir atacando a las pequeñas acciones que hacen y que construyen a un femicidio, porque como dijo mucha gente hoy acá, los chicos y las chicas, nadie nace violento, nadie nace asesino, eso se construye y la idea desde el rol docente que tenemos, creo que es la responsabilidad de desconstruir eso y armar una masculinidad nueva en la que todos seamos parte y la que, así como nosotros los hombres podemos salir a cualquier hora, vestidos de cualquier forma, caminar por cualquier lado, que las chicas y las mujeres también lo puedan hacer. Yo tengo 35 años y me eduqué con una televisión en la que cortaban ropa interior a las 8:30 de la noche, en donde había novelas con menores de edad, colegialas, y la verdad que todo eso afecta. Yo, por suerte, uno abre la mente, le crece el corazón, lees, estudias, te interiorizas, te pasan casos de cerca, porque todos conocemos una amiga, una prima, una conocida que tuvo algún tipo de abuso. Pero es raro que ninguno conozcamos ningún abusador, ningún violador, como que no dan las cuentas. Entonces, como repensar eso, repensar desde el chiste en los grupitos de WhatsApp, desde el chiste en el aula, y sobre todo con nuestros estudiantes, de cortar eso de cero y explicar desde el amor que no está bien, que es algo que tiene que cortarse y para que todos vivamos un poco mejor. Esa es una tarea tanto del hombre como de la mujer. Quiero resaltar la importancia de que los medios estén en una institución educativa, porque acá salimos del aula, la profesora, los estudiantes, para llegar a toda la comunidad educativa. Y gracias a ustedes podemos salir también de la puerta del instituto. Es un tema que me parece, como otros grandes males de la sociedad, la mejor herramienta que tenemos para combatir es la educación. ¿Cómo no tratarlo transversalmente en todos los espacios curriculares que tenemos en esta institución? Y bueno, aquí un ejemplo, cómo lo están trabajando. Y me parece que los futuros docentes tienen ahí una tarea más que importante, ¿no? Para seguir cambiando esta historia que va queriendo, pero falta, como dijo la profesora Analía Rosa. No hay que parar esta lucha, hay que ponerla en la agenda diaria, en las instituciones educativas y en todo ámbito. Y no parar esta lucha hasta que sea igual para hombres, mujeres, para todos los seres humanos. Y con la educación, en todos los niveles, aquí estamos en un nivel terciario, pero cuando empezamos desde el jardín, con las prácticas, en la primaria, los chicos después van y les enseñan a papá y mamá. Y de a poquito van cambiando estas normas con las que nacimos, ¿no? Que era natural, como decía recién un estudiante, que era normal ver la violencia y nos reíamos de la violencia hacia la mujer. Era un chiste cotidiano. Entonces, como todos nos formamos de esa manera, hoy hay que dar vuelta a esa historia desde chico. Quizás lleve una generación,
pero no hay que perder ni un día, ni un día hay que perder, porque día perdido son vidas que se nos van a gente que nos rodea. Para mí esta actividad abierta a toda la institución resulta muy significativa, porque en el año 2019, justamente en cuarto año del profesorado de Lengua y Literatura, una estudiante, hoy profesora, sufrió el femicidio de su mamá en Marcos Paz. Así que esta actividad quiero dedicársela a Sofía, mi colega, y a Beba Rodríguez, que fue la mamá de Sofía, que fue víctima de femicidio de parte de su marido policía.